alcalde de Lima, Luis Castañeda, realizó una inspección al túnel del proyecto Línea Amarilla, la mega obra que ya lleva varios años en construcción, unirá el Callao y Ate en 20 minutos. Después de 4 años de postergaciones, se anunció que en un mes se inaugurará el megaproyecto Línea Amarilla, que unirá Lima y Callao en 20 minutos, según estimados. Han recorrido por este túnel, que ya otros días lo hemos visto, ya lo tenemos totalmente concluido. Tiene 1,800 km y en general tiene 9 km toda esta vía expresa. Así luce la nueva vía expresa Línea Amarilla. Junto al alcalde de Lima, Luis Castañeda, pasamos por el túnel que va debajo del río Rima, que hace unos meses presentaba visibles filtraciones de agua. Ahora luce paredes limpias, con tuberías que conforman el sistema antiincendios, y ya se ha colocado señalizaciones. Sin embargo, el alcalde prefiere esperar el informe hecho por Lewis Group respecto a la seguridad. Es mucho mejor demorarnos unos días más, pero tener la certeza que esto está certificado, ratificado por distintos expertos en la materia. Creo que eso bien vale la pena. Seguro. ¿Ah? Sí, porque me falta el estudio. Llamó la atención que a medio túnel no hay señal de telefonía y no hay acceso. ¿Qué pasaría si ocurriese un accidente o un incendio? La accesibilidad parece, en esta zona no hay hacia afuera, pero todo esto está controlado además por cámaras. Tenemos como 50 cámaras acá, todo está minuciosamente comunicado. Por dentro la obra a simple vista está lista para entregarse al público. Desde afuera luce diferente. Varios de los 10 viaductos que tiene lucen así. Este es el viaducto 5 y observen cómo luce, lleno de basura y de una gran cantidad de desmonte que no ha sido recogido aún. Estamos apenas a unos metros de la caseta donde van a cobrar el peaje. Y miren cómo luce esta parte, también llena de desmonte, y es el ingreso a un puente peatonal que va a unir la avenida de Evitamiento con Morales Duárez. Donde no se han pensado puentes peatonales, se forman largas colas de personas pasando cerca a los vehículos, mientras otros prefieren cortar camino trepando rejas. El peaje costará 5 soles aproximadamente. Hay choferes que ya muestran su rechazo. ¿Con peaje? ¿Se paga peaje? No, no me conviene. ¿Se va a pagar peaje? No. ¿Se paga peaje 5 soles aproximadamente? ¿Qué le parece? No, estoy en desacuerdo. Queda esperar para ver si Línea Amarilla se convertirá en la solución del tráfico de Lima y para saber cuánto le costará a los peruanos, pues la inversión final no fue precisada por el alcalde Castañeda.